Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cato Media Sports en este día miércoles 16 de octubre del 2024. Mucha información, mucha opinión, por supuesto, también, y también debate aquí con todo el panel deportivo de Cato Media Televisión. Noche y jornada de eliminatoria, señores, en la que Ecuador sacó un empate. Veremos, analizaremos aquí si es un empate valioso o pudo haber hecho más o la sacó incluso barata la selección tricolor ayer en Montevideo. Pero empezamos enseguida contándoles pues cuál es el panel de lujo, como siempre, aquí en Cato Media Sports. Empiezo por mi derecha con el señor de Italia, el verdadero, el único, el genuino italiano, Giannino Fagioni. ¿Cómo estás, Giannino? ¿Qué tal, Javi? Un saludo para ti y para mis compañeros panelistas. Una nueva jornada de eliminatorias que acaba de finalizar. La selección ecuatoriana rescató, a mi criterio, un punto importantísimo en Montevideo. Una cancha que siempre le cuesta a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero a nivel de juego sigue dando dudas. Sebastián Becasese ya lleva 4 partidos en los que, a mi criterio, no ha convencido. No ha, con los jugadores que tiene, no ha planteado buenos partidos. Así que vamos a estar analizando eso y más esta noche en Cato Media Sports. Muy bien, muchísimas gracias, Gianni. Estamos también por mi lado izquierdo, por el ala izquierda, ayer como Alan Minda, más crack que Minda, el señor Jorge Aguirre. ¿Cómo estás? Javi, un gusto. No, no le pare bola. Un saludo a la gente, muy buenas noches. Oiga, joven. El partido de Ecuador, la verdad, era un partido en el que no se podía perder puntos, independientemente de si se ganaba, se empataba, porque Uruguay... No diga independientemente, porque alguno se escaldea por ahí. Sí, bueno, va a haber sorpresas con esa palabra. Pero más allá, yo creo que los 90 minutos a Ecuador le faltó más bien ese jugador de enganche, cosa que nuestros extremos, la verdad, no tienen esa función, más bien por lo de Prati y lo dan la Minda, que siempre tienden a jugar más por las rayas. Algo que los carrileros, para mí, siento más bien que tuvieron que haberse algo cerrado, pero ya estaremos analizando tácticamente lo que dejó este partido. Así es. Muchísimas gracias, señor Aguirre, y también estamos con el señor Diego Almeida. Amigo, compañero y colega, ¿qué tal, mi querido Diego? ¿Viste el partido? El tema de cosas positivas, pero también un tanto preocupantes algunas en la selección. Gracias, Javi. Buenas noches a todo el público de Cato Media Sports y a todos los compañeros. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, ayer se repite la sintomatología que se viene presentando en Ecuador con Félix Sánchez Vaz y con Sebastián Becasese desde que inició este nuevo ciclo. La selección se la está usando de campo para llevar al estrellato y que se vendan jugadores. Es así, no pones malas decisiones el director técnico cuando debes de poner jugadores e ir adelante a lograr y llevarse ese punto cuando los 3 puntos, porque eran posibles, con esta Uruguay que la verdad que en el segundo tiempo no era que presentaba gran cosa, pero no te atreviste y te llevaste de 6 puntos, 2 puntos en esta fecha, 2 puntos que no sirven de nada, porque ya estás a 2 puntos con Venezuela, que se está quedando fuera del Mundial. Quedando fuera del Mundial, ¿ya te adelantes tú? ¿Venezuela fuera del Mundial? Se está quedando de momento. Bueno, a Bolivia también lo aterrizaron, sí, de la peor forma, el campeón del mundo y el campeón de la Copa América. Y el mejor jugador de la historia. No sé si es coincidencia que hablamos de Argentina y tenemos que darle paso, pues, al hijo pródigo, al infinito hijo pródigo de Cato Media Sports, señores, recién bajado de Dubái, el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo está, señor Mosquera? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Compañeros, ¿cómo están? Un saludo para la gente que está siempre al otro lado. Abrazo gigante. ¿Ha venido rejuvenecido de Dubái? No, viaje familiar, todo tranquilo. A ver, pego un poco al sonidista, que ya un ratito pare la burla, porque esto es algo serio, ¿no? Oiga, pero si le están dando la bienvenida, ¿cuál es la burla? Es que, escúcheme, he escuchado... Ya mi amor. He escuchado a los compañeros, sintomatología, parecemos doctores hablando aquí, ¿no? No entiendo a qué va esto. Bueno, ayer lo de la selección ecuatoriana de fútbol, comparto con Diego, para mí Ecuador es lo mismo de siempre. Ecuador no cambia la idea de juego. Analizando los 4 partidos de Ecuador, yo no veo ningún ritmo futbolístico. Un gol en 4 partidos me parece muy poco. Perdimos 2 puntos con Paraguay y me parece que lo de ayer, yo no logro decir que rescatamos un punto. Para mí, Uruguay, muy superior a la selección ecuatoriana de fútbol, la pelota que estrella en el palo Darwin Núñez, para mí, Uruguay superior. Tenemos el mismo déficit de no creación de juego, no hay fútbol y seguimos independizados en la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno. Vea eso. Oiga. ¿De dónde saca eso, oiga? Muy bien. Buenas vacaciones. El control. El control que póngale tiene. Musiquita. Bebé. Pero bien, conociendo a Gary Barrera, nos va a poner cumbia, ¿no? ¿De dónde sale? Mira eso. Vea eso. Sí, World. Oiga, qué bien. ¿Pero dónde? ¿Eso en Estados Unidos también? Ya firmó. ¿Una escala en Estados Unidos o todo allá en Dubái? No, eso es en Abu Dhabi y en Dubái. Abu Dhabi.
Ah, pero gracias por estar. Oiga, ¿y se trajo su Ferrari? Próximo piloto. ¿Ya llegó su Ferrari acá a Guayaquil o todavía está en el... está viajando? Está en aduana. Porque no sea, no, Atlántico. Lo dejamos por allá. Aún no sé los papeles. Lo dejamos por allá, mira. Muy bien, muy bien. ¿Cómo me regalan, no? Para quien no sabía, ¿no? El señor Mosquera estuvo por Dubái. No, no, ya fuera de cualquier tema, ¿no? Felicitaciones. La verdad que es una... es un lugar en el que no cualquiera puede ir en todo momento y la verdad es que es un país exótico en todo caso. Usted nos mencionaba, señor Mosquera, sí, ¿no? Bastante y que exótico. Lo haya disfrutado realmente como se lo merece usted con su familia. Sí, la verdad que pasamos un tiempo familiar y es un país completamente distinto. Le contaba aquí lo que había visto, la seguridad en ese país es extraordinaria, todo es mucho de lujo y la verdad que sí hay que tener... bastante esfuerzo de laboral para poder... Tarjetío para 20 años, si quieres. No, gracias a Dios manejamos... Bueno, bueno. Oiga, vamos de lleno con este tema de Ecuador y una vez más, bienvenido nuevamente mi querido Mosquera. Siempre se lo extrañó por acá. El rating bajó a unas cotas... Es lo que dice él. Puede ver, puede ver. A unas cotas alarmantes. Se olvida que hay cortes de luz de esa hora. El día que yo me conecté, cuando estaba allá el viaje, porque obviamente uno al programa siempre le brinda cualquier tiempo, bueno. Eran allá a las 2 de la mañana y yo me prestaba para el programa. Paola Ayala hoy correo de programa. Sí, pues, las locuras que le escuché al señor Ayala, Dios mío. Me dijo, no llego. Sabía que yo venía porque lo había escuchado. Una cantidad... Bueno, señores, acá lo importante que la selección ecuatoriana de fútbol se mantiene en zona de clasificación. Empiezo contigo, Yanino. Un 0-0 y es un resultado que de los que más se ha repetido en la selección ecuatoriana en estas eliminatorias, pues se ha dado en 4 de los 10 encuentros disputados hasta ahora. También es verdad que Galíndez fue figura, sobre todo en el primer tiempo, Yanino. Te escuchamos. Sí, la verdad creo que es un partido que... ninguna selección de ni tanto Uruguay como Ecuador pensaba disputar. Uruguay salió a comerse Ecuador en todo el primer tiempo y si no fuera por Hernán Galíndez, la victoria se la llevan tranquilos. La que le saca Valverde en el tiro libre. Sí, sí, no solo el tiro libre. Hay una volea, no me acuerdo de quién, que se la saca del ángulo prácticamente y de ahí también otro tiro de Darwin Núñez que se estrella en el palo. Una selección ecuatoriana que los primeros 5 minutos la vi con algo, con un intento de un estilo de juego, pero que de a poco se fue apagando, los volantes dejaron... Gonzalo Plata, que arrancó el partido recuperando balón desde más atrás del medio campo y ya luego lo vi más apegado a la banda, lo mismo con Alan Minda. Y bueno, y ni qué decir de Ener Valencia, que tal vez pueda generar espacios, pero no tiene el físico para concretar las jugadas. Le daban el balón, pero los defensas uruguayos se lo terminaban comiendo. Ahora, mi querido Diego, algo hablábamos tras micrófono. Hernán Galíndez, empecemos por esa línea de atrás, ¿no? Porque si bien es cierto... nos falta gol, estamos ahí escasos, estamos secos en la parte delantera, pero también atrás nuestras defensas dejan secos a cualquier delantero. Pero que es que se eso también por preocupa, porque pero, este es el segundo partido en el que Piero Hincapié es el mejor jugador del partido. De los dos partidos que jugó, Piero Hincapié fue pero el bueno, mejor. Bueno, veamos, ¿no? Al menos de momento ese medio vaso lleno. Siempre hemos tenido los mejores defensas y ahora Hincapié y Pacho, sobre todo. Y no solo ellos tres, tenemos una camada de defensas en la banca y por convocar tienen muy alto increíble. Nivel. Así es. Pero Diego, quería decir algo y preguntártelo sobre todo para que lo plantees así. Hernán Galíndez. ¿Se acabó el debate? ¿Galíndez de aquí hasta el final de eliminatorias el titular de la selección en la portería? Del arco. Ayer del se graduó. Ayer, con lo de ayer ya definitivamente está en el arco seguro la posición de él, pero creo que siempre se va a seguir debatiendo quién va como segundo portero o como tercer portero. Se lo va a seguir debatiendo y creo que debe estar un gran reemplazante como lo es Alexander Domínguez, como lo puede ser el mismo... cabezas del Nacional que está brillando ahora mismo. Ortiz. Pedro Ortiz. Burray. Debería estar... No, Burray, en su tiempo. Pero te estoy nombrando de los arqueros que le digo al medio que va bien y usted me lo enoja ahí de entrada. Pero debería haber alguien que reemplace en ese segundo puesto a Hernán Galíndez si llega a pasar algo. Pero, como tercer portero creo que es un puesto innecesario que se lo puede copar como un cupo de delantero, como un cupo de mediocampista, como un cupo de lateral, pero, que se necesita creo que aún más que un tercer portero. A ver, Mosquera. Hablando de la portería, a ver, lo de Galíndez está, me parece que al Mundial llega, no llega sin ninguna duda. Bueno, con 39 años llega, sí, está bien. O sea, pienso que a menos de que pase algo extraordinario, que el nivel baje aquí a 2 años, todo puede pasar, puede lesionarse. Ahora, el segundo arquero, señores, no le busque tanta vuelta. El segundo arquero para el técnico y para los que vengan
va a ser Moisés Ramírez. Ya, pero en el segundo, esté, tal como lo plantea Diego, que es muy importante eso. O sea, para mí el segundo arquero es Moisés Ramírez. No para mí, ojo, no, claro. No a mi gusto, pero es el gusto. La realidad usted sabe lo que pasa en la selección. No del técnico, obvio. El gusto de los directivos. Ojo, no del técnico. Y ayer lo obviaron, pues. Ayer fue más que obvio lo que pasa ahí. O sea, es lo que yo he venido hablando aquí. La verdad que como no a lo mío lo toman a burla, no sé. Dice que no lo quiero toma a burla. O sea, pero dice que lo mío traiga los documentos y los papeles. O sea, no necesito traerlo porque ellos mismos se delatan. O sea, con lo de Chicharrollo. Es demasiado con lo de Kendrick. A ver, ojo con lo de Kendrick. No, bueno, no quiero saltarme esto. Sigamos con la portería. Lo de Hernán Galíndez, a ver. Terminamos portería y nos vamos rapidito a la primera pausa. Realmente, ¿qué fue lo que sacó Hernán Galíndez? Bueno, me quedo asombrado. Pero ahí la pelota de Darwin Núñez estrella en el palo. Sí. Y la otra de Pelistri pasa al lado porque Galíndez no la saca. Pero hubieron otras jugadas. Hubo también la primera que llegó Darwin Núñez también la agarró. Yo les digo una cosa. Si cambiamos el escenario y lo ponemos ahí a Alexander Domínguez, independientemente de la camiseta, ¿no cree que haría el mismo trabajo? Porque para mí Galíndez y Domínguez, para mí sí. Si usted me dice a mí, es un peldaño más arriba, Domínguez para mi concepto en gustos. Sale mejor en los corners, gana bien arriba. Entonces, para mí, Galíndez tiene ciertas deficiencias. Ahora, entonces, es injusto que no haya sido ni siquiera convocado en esta ocasión. Es que lo de Domínguez pasa por extrafutbolístico. O sea, es un tema directamente del técnico y los directivos hacia el jugador. Javi, algo que yo sí me fijé, y en la parte de la defensa, es que es verdad que tenemos los mejores centrales de toda nuestra generación de futbolistas. Definitivamente. Pero creo que te termina costando que te vas a replegar, y siempre va a pasar eso, cuando te vas a replegar, cuando vas a estar metido atrás con tres defensas, vas a terminar sufriendo. Y ayer las marcas o los espacios dejaron mucho los jugadores ecuatorianos, los tres defensas, y creo que hay de más, lo vuelvo y repito, hay un central de más, tienes que jugar con dos centrales. Exacto. Ahí basta la farsa de tres centrales. Línea de cuatro. Señores, vamos a regresar luego de una breve pausa con este análisis también, porque hay mucho que también comentar respecto a esa línea defensiva, ¿no? Si sobra o está bien con esa línea de tres y con los laterales de siempre, ¿no? Pervis y Ángel, Ángelo Preciado. Regresemos enseguida con más. Vamos. Estamos de vuelta en Cato Media Sports en esta noche de miércoles 16 de octubre del 2024. Muchas gracias también por seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Ahí tienen su pantalla, @catomedia_UCSG. Y en la 97.3 FM Radio Universitaria. Señores, y voy contigo, Jorge Aguirre. Línea de tres, línea de cuatro, ¿qué es lo que se propone? Se viene ahora Bolivia en Guayaquil, Colombia en Barranquilla. Y la alineación de ayer de Becasese, hay algunos detractores, otros que dicen que ya está encontrando el once tipo. Pero, a ver, hincapié, Pacho Torres, Ángelo por derecha y Pérez por izquierda. ¿Debe insistir con esto Becasese? Yo creo que es una línea de cinco, la verdad, que ya está realmente consolidada. Es una defensa que para mí debe cambiar dependiendo del rival que tengamos, porque para mí en el tema de Paraguay sí hubiera sido a lo mejor jugar con un enganche más arriba y quitando un central, ya sea Torres, que para mí hizo un mal partido ese día. Y con el tema de Uruguay, yo creo que sí trataron de frenarlo a Darwin Núñez, a pesar de que tuvo algunas ocasiones, la que vimos que estrelló en el palo, también tuvo varias participaciones, tanto de Araujo, que fue más bien controlado por Ángelo Preciado, y Facundo Pelistri, que en velocidad para mí se lo ganó Pérez Estupiñán en esa que también tuvo, que gracias a Dios terminó resultando fuera. Pero en el tema de la defensa, yo creo que más que gracias a Dios, que no sé si Dios juega aquí a ser uruguayo o ecuatoriano, tuvimos suerte en esa porque la por falló. Por culpa de Pelistri. También, le faltó también, oficio. Sí. Le faltó oficio. Falló en ese tiro. Pero la verdad, en el tema defensivo, yo sí creo que si es un partido en el que Ecuador tiene que ir a arriesgar, tiene que ir a conseguir los puntos, no el empate, sino la victoria, porque creo que ayer en el segundo tiempo pudimos haberlo ganado, porque Uruguay no atacó en el segundo tiempo. Yo creo que la baja de Arrascaeta por Nicolás de la Cruz sí terminó costándole en el mediocampo, porque Nicolás de la Cruz solo tuvo dos pases filtrados y ni más. Entonces yo creo que también era el momento para que Becasese sacara un defensa central y ponga un jugador de enganche, como viste, que ni siquiera estuvo en la banca, sino estuvo en la tribuna. ¿Por qué? Por Cheche Arroyo, que terminó entrando, que
sigue siendo un invitado más y terminó jugando, pero para mí no era partido minutos. Para que me arrolle. ¿Valió la pena la entrada de Cheche Arroyo? A ver, Cheche Arroyo tiene condiciones para estar en la selección, me parece que es un gran jugador, pero 18 añitos. No es el momento. Exacto. No era el partido, traten, no era el momento. Ni el momento ni el partido. Traten de ir quemando etapas en los futbolistas, señores. Dejen de usar la selección como vitrina. Por Dios, cambien eso. Ya el ¿pero tema crees que lo van a cambiar? No lo van a cambiar, Andrés. Es que si no lo venimos acá a decir... Lo que pasa es que si no lo hablamos, lo vamos a normalizar. Y ahí es el problema. Lo habla toda la prensa, o bueno, mucha prensa ecuatoriana. Muy poca gente lo dice. Muy poca la gente lo dice como uno le dice las cosas aquí. Y en la sierra no lo dicen porque después se les pierden los viajecitos con la selección. O sea, sigue siendo la misma federación esta de las viniendas, de que yo te doy, tú me das, quédate callado. ¿Algún día no lo fue? Siempre ha sido. Lo fue con Chiriboga, lo fue con... Y lo ha venido siendo. En la época de Carlos Riero, cuando era presidente, era con la prensa guayaquileña, ahora se trasladó a la prensa quiteña. Y entiendo, ¿no? O sea, cada quien tiene que cuidar su trabajo. Pero entonces no hagamos prensa deportiva, pues digamos solamente lo que ellos quieren oír para que todos estemos felices. Entonces hay programas como este y como ciertas personas, como yo, porque decimos las cosas como son y no nos guardamos las cosas. La selección es una vitrina independiente del Valle y del grupo ese. Ya estoy cansado de decirlo, no lo voy a repetir. A mí lo que no me lleva realmente, me hace algo, me suena muy raro, es que lo de Yeboah, entiendo que en Quito no lo ponen porque le cuesta plaza a la altura. Ya lo reconoció. Pero en este partido, que en los últimos 20 minutos pedía un jugador de esa característica, que puede entrar, revolucionar, encarar e ir, no lo pone. Y lo pone, creo que faltaban 2-3 minutos y le ingresa a él. ¿Qué puede hacer John Yeboah? Ahora, el técnico después da una conferencia de prensa, lo cual dice que él no está físicamente, que no ha estado trabajando. Que es, hermano, no lo convoques. Porque estás perdiendo una plaza de jugadores que pueden tomar el puesto o... Realmente es lo que yo acabo de decir, que lo meta a Cheche Arroyo, lo cual cero recorrido en la selección. Otra cosa, en el partido de Brasil, Jason Méndez hizo lo mismo, no estaba bien físicamente, excedido de peso y lo puso de titular. ¿Y ahora por qué no hizo lo mismo entonces con John Yeboah? Esas ciertas inconsistencias son las que a mí no me terminan de cuadrar lo de Becasés. Para mí fue una falta de respeto a lo que hicieron con Yeboah, porque ha sido el jugador en todo este ciclo de Becasés, cuando ingresa es el jugador revulsivo. De Sánchez Vaz, ¿no? Sí, también, pero con Becasés cuando entra también, o sea, marca la diferencia y está sentado. Para mí me parece una falta de respeto que le ingresen al minuto 90 para Yeboah. Ahora, concuerdo contigo, Andrés, porque Becasés él mismo se delata y él mismo se contradice con lo que dice. Cuando él sale a decir en rueda de prensa de que él quiere ser ofensivo, de que él quiere ir a proponer y cambiar la historia de que Ecuador no puede ganar de visitante, y peor en Uruguay porque nunca lo ha ganado, vas y pones una línea de tres al fondo y te repliegas, y cuando tienes el momento, y tienes es el momento ideal de ir a proponer porque Uruguay estaba diezmada, no haces cambios. No haces los cambios correctos y no pones los jugadores que debes de poner y comienzas a hacer los experimentos con Cheche Arroyo. A ver, pero ahí empezando por ahí, Diego, ¿quién tenía que ser el sacrificado para ti en esa línea de cuatro si propones una línea de cuatro Torres. En la defensa? Torres. Pacho. Es que Torres es de ese perfil. Pacho no es izquierdo. Pero es que Torres falla mucho en el tema Pacho de los no es derecho. Pero Pacho sí puede hacer el repliegue hacia la derecha. Y eso Pacho tuvo jugadas de cobertura en los que avanza hasta la derecha. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo digo, ¿sabe que saquenlo a Piero y dejen Pacho y Torres, la gente va aquí va a No, pero es que, broto. O sea, pero tú porque, quieres porque que salga la, Piero. Porque la es que Piero no puede salir. O sea, la verdad. No, Piero es hay jugadores que tienen licencia para estar sí o sí en la selección. Hay que decirlo. Desde mi punto de vista futbolístico, para mí tiene mejores cualidades Pacho que Torres jugando por izquierda. Para mí, ahora, que línea de tres, que lo quieran utilizarlo, con Rivas a la izquierda, a Piero, en una especie de carrilero para que pueda subir Pervis Estupiñán, pero la idea es que pueda subir Pervis y también el que siga atrás. Eso lo que no sí lo es que si te quedas con una línea con dos centrales, nada más, Pacho va a ser el que se va a quedar fijo atrás porque no tiene las cualidades de salir. Yo no escuchaba a nadie hablar de esto. La selección uruguaya de fútbol viene por un tema de una crisis en el grupo. Interna, una crisis grandísima internamente. Pero no crisis futbolística, es una crisis pero, más ¿sabes lo que pasa? Es de gestión. Uruguay cuando quiso jugar con Ecuador ayer jugó, y contra Perú también lo jugó en el Nacional de Lima. O sea, yo noto esta selección uruguaya, usted hace un repaso de los primeros partidos que jugó, era otra selección. Incluso hasta la Copa América. Eso sí, yo decía que era gran candidato para quedarse ahora, en la Copa. Ahora, esta selección uruguaya, para mí los jugadores hay, adentro de la selección uruguaya, una disputa tremenda con el técnico. Obvio, eso ya se sabe. Lo de Darwin Núñez, a mí me llama mucho la atención ciertas jugadas que tuvo. Lo de la defensa también.
muy flojita, porque este Uruguay, a ver, señores, no le demos tanta vuelta, Uruguay es superior a Ecuador. Línea por línea, nombre por nombre. O sea, ayer Uruguay, siguiendo la temática y la lógica que siempre nos pasa, tiene que haber ganado el partido. Ahora lo de Ecuador, lo que ayer, está, ayer Uruguay decir, estaba contra las cuerdas, déjame decirte, en los últimos minutos. Yo no sé si contra las cuerdas, porque yo lo vi contra las cuerdas. Había jugadores que estaban fundidos, no podían más. Eso es fundido. Otra cosa es que a ver, Ecuador, mire, eso es lo que Ecuador. ¿Y sabe no? de qué dependió eso también? De la entrada de su amigo Kevin Rodríguez. Pero ¿sabe qué, Javi? ¿Le guste a o ese, no le a eso quería llegar, Javi. A eso quería llegar. Porque hasta ahí te das cuenta de las malas decisiones que toma Becasese. Sacas a Ender Valencia, tu delantero fijo en la delantera, por Kevin Rodríguez, cuando el partido te pedía que ingreses dos centrodelanteros para hacer e incrementar la fuerza en la ofensiva del conjunto ecuatoriano. Porque comenzaste a lanzar balonazos, centros, y no tenías a nadie. Kevin Rodríguez no gana la altura. ¿Sabes lo que es lo malo de la selección? Que Ecuador tiene este mal de cuando ves al rival en el piso, como dice Javi, me parece que ayer Uruguay físicamente estaba muy mermado. Ecuador, en vez de coger y aplastarlo, dejarlo fundido Uruguay, lo que hace es darle la mano y ayudarlo. No te ataco, tú no me atacas. Así se manejó todo el partido. Y la verdad que Ecuador ayer escapó una inmensa posibilidad de romper este que no hemos ganado, creo que nunca hemos ganado en Uruguay. Estuvimos a punto, y se acuerda que cuando nos robaron en Quito, la palabra. En Quito siempre, ¿no? Carro, o casi siempre. El árbitro amarilla, cuando no pintó penal, me acuerdo, a Muslera, al señor Chicho Benítez, fallecido. Ecuador tiene que haberle ganado. Es que igual aparte, para mí, yo creo que el cambio de Kevin junto ahí era John Yegua, era el partido perfecto, porque en ese momento ya tú te diste cuenta que Ecuador, yo lo sacaba a la Minda, porque Alan Minda ya estaba en ese esquema, estaba el sobre. Le estaba dando muy espacio a Hernández para que avance, y se vio varias jugadas. La posición natural de Yegua es por derecha. Sí. Para mí lo que pedía el partido era que ingrese un volante más de generación de fútbol como Pedro Vite o descartado. Oscar Zambrano, para liberarlo a Moisés y a Franco. Inédito también. O a Zambrano, un segundo delantero, un doble punta. Pero no lo hizo. Que, Diego, se cumple lo que yo estoy hablando, lo que me estoy diciendo. La selección lo que está haciendo. A ver, señores, no hay que meterle tanto drama. Ecuador va a llegar al Mundial. Va a llegar Ecuador ahora. Va a llegar al Mundial. Que estos partidos de la selección. Me gusta su optimismo y confianza, pero ojo, porque a Ecuador le quedan partidos duros. O sea, a ver, vea, lo que yo trato de. Yo no estaría tan confiado contra Bolivia en el Monumental. Porque lo de Argentina es un tema aparte. No, pero ayer se comprobó la mitad. Si no le ganamos a Bolivia, juguemos en Machala o en la Cacú, donde quieran jugar. Ayer el nivel presentado por Ecuador y más los partidos que se vienen es algo complicado. Yo lo que veo es que le hago este análisis. Ecuador, perdón, Perú, Paraguay y Uruguay. Ecuador, la poca generación de fútbol que tiene es muy. ¿Qué es jugar bien? Defender y atacar bien. Y Ecuador lo que hace solamente es defenderse bien. Oiga, ¿qué le parece si repasamos un... Y también ni tanto, porque sufre con muy poco. Repasemos rapidito números de Becasese, mi querido Diego, ¿no? Sebastián Becasese, los números que hasta el momento deja en esta selección ecuatoriana de fútbol, luego de un doble empate, ¿no? Contra Paraguay y la selección charrúa de ayer. 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 1 gol anotado, oiga, 1 victoria y 1 gol anotado en Ender Valencia. Contra Perú. Y un gol recibido. Aquí la nota positiva, que tenemos una defensa bastante solvente, Diego. La poco defensa, más, pero de la generación de fútbol es lo que sigue careciendo Ecuador. ¿Y hasta cuándo? La parte ofensiva. Ahora, Moisés Caicedo no juega contra Bolivia. ¿Les parece si nos vamos ahora a una pausa? Regresamos con este tema. ¿Quién va a ser el sustituto de Moy Caicedo contra Bolivia y sobre todo contra Colombia? Partido bravísimo en Barranquilla. Bravísimo, sí, que yo. Ahí ya regresa Moy, ¿no? Sí, ahí ya llega. Ahí ya regresa Moy, pero también todo lo que ha dejado esta última jornada de eliminatorias. Brasil goleando, Argentina un poco más de lo mismo. Colombia goleando. Y Colombia, nuestro próximo rival, también goleando. Regresamos enseguida con eso y mucho más. Vamos. Que ya en Cato Media Sports, en esta noche de 16 de octubre del 2024, luego de una doble jornada de eliminatorias, habíamos repasado, Andrés, casi al finalizar el bloque anterior, los números que de momento deja Sebastián Becasese o Sebastián Becachese, como usted quiera nombrarlo, ¿no? Una productividad en el medio campo y sobre todo en la delantera que nos queda debiendo, nos sigue debiendo,
Y lo peor de todo, Andrés, es que parece que sí tenemos el material. Y digo parece porque Pedro Vite o el mismo Kendry Páez, no, o Junior Sornosa, como una alternativa también, o un plan C, no lo dejan demostrar. Y quizás regresamos a lo mismo, de esa independencia de decisiones de unos y no de otros, Andrés. A ver, lo que Ecuador intenta hacer es poner casi una especie como de doble barrera con los tres centrales y con los tres mediocampistas, ¿no? O sea, porque lo pone a Alan Franco, lo pone a Moisés Caicedo y lo pone el otro, ¿cuál fue el otro que jugó? Nadie más. No, en el mediocampo nadie es más jugado. Bueno, o sea, lo que le decía es que Ecuador necesita poner la línea de dos. O sea, Alan Minda, o sea, pero venía un poco de. Sí, pero de lo que digo es que Ecuador tiene que volver a la estrategia que más le ha utilizado, que es el 4-4-2. Poner en la idea es en el medio campo que Moisés Caicedo pueda liberarse, hacerle esta especie de 8 y poner a Óscar Zambrano junto a, llámele, Alan Franco. Óscar Zambrano no le dieron ni un minuto. Y la verdad que en el partido contra Bolivia, dentro de la lógica, de lo razonable que entiende el señor Becasese, tiene que ponerlo a Óscar Zambrano. Él o Joao Ortiz. Por el sustituto de Moisés. Creo que estarían cualquiera de los dos. Pero Joao Ortiz no está en el nivel, Dieguito. Pero hablemos que Óscar Zambrano está brillando en Inglaterra. A mi criterio fue falta de respeto que no haya sumado. O sea, yo prefiero a Óscar Zambrano, pero si vas a poner una línea de tres como volantes, Joao Ortiz es el más inmediato. Pero a ver, Zambrano y Vite, por ejemplo, ¿están para ser titulares ya en la selección? No, al menos para probarlos. Hay una idea, o sea, parecidos en el juego. O sea, es que puedes jugar con 4-3-3 o un 4-4-2. Para mí, el 4-3-3, jugar con tres volantes o jugar con dos volantes y un enganche. Yo estaba haciendo una especie de ejercicio en mi casa, porque a mí me gusta este tema de fútbol. Pienso que contra Bolivia es hora de ponerlo a la Rola Rodríguez junto a Campana. Es una idea que yo tengo, porque me gusta. Pero con un 4-4-2, dices. Con un 4-4, o sea, que contra Bolivia... ¿Tú crees que Becasese va a estar dispuesto a hacer ese cambio táctico? La verdad que yo ya tengo que alguien hablarle, alguien tiene que estar hablando con él directamente, o sea... Ecuador no sé si el no presidente encuentra eras. Funcionamiento, Ecuador no encuentra unidad de juego, ya van 4 partidos. Ojo, esto no es un campeonato como la Liga Pro, la Liga Española. Aquí son 18 partidos y si al partido 12, 13 ya no estás, se acabó la eliminatoria. Y Ecuador no puede dejar de desaprovechar. Si entran 7, quedarnos de octavo sería algo que no está dentro de los papeles. Pero ojo, pese a la vapuleada que le metió ahí la selección argentina boliviana, para mí es un partido que igual Bolivia... Lo quito porque dentro de los papeles estaba que apre con Argentina, pero Bolivia viene jugando bien. Ganando 3 partidos seguidos. Es la única selección que venía ganando 3 partidos al hilo. Pero es que también pregúntense a quién. Bolivia. Yo no quito que Bolivia ha mejorado. Pero Bolivia ha sacado los últimos puntos. ¿A quién le ha sacado? ¿A Chile? En Chile. ¿A Colombia? ¿A quién es Chile? Venezuela. No está jugando bien contra Gareca. Y contra esas selecciones que tú dices. Con el alto, 4.000 metros de altura. Pero a eso vamos a ir, ayer se confirmó que contra selecciones como Argentina, contra Uruguay... Con esa regla entonces tendríamos que ser superiores en Guayaquil contra Bolivia. Es lo más lógico. Es que acuérdese, no sé si usted puede remontarse unos 15 años atrás, o unos 20, póngale. Sí, más, unos 22 años atrás. Ecuador, cuando jugaba en la altura, esa selección que era solamente ecuatorianos, dígame... No es la misma Bolivia ahorita. O sea, en el sentido de que Ecuador aprovechaba Quito, ¿sí?, y lograba ahí poder arruinar algún punto en Venezuela o ganarle a Perú. Eso en Perú. Eso era en tu tiempo. Es lo que está haciendo Bolivia ahora en el alto. Bolivia es muy complicado que pierda en el alto. O sea, yo lo veo, la verdad que es un reducto sumamente complicado. Y aparte también porque tiene todos los jugadores juegan en la liga local. Es lo que nos pasaba en la época del bolillo, o no. Ahora tú planteabas, Mosquera, en la pausa, ¿no?, de que qué tan conveniente para los nuestros siempre ya dejar Quito y que la sede, la casa de la selección sea Guayaquil. O sea, que donde jueguen y se luchen por esos 3 puntos sea siempre Guayaquil, no solamente ahora contra Bolivia, aprovechando un poco el llano y que vienen del altiplano. A ver, Gonzalo Plata lo dijo, ¿no?, que en Guayaquil incluso los estadios se llenan mucho más y la gente apoya más. Ángel Preciado también lo ha dicho. Eso es un tema de que la gente no está apoyando a la selección en Quito. No sé si sea por cómo se está viendo la selección o por lo que la gente... A ver, El ecuatoriano percibe mucho, ¿no? Obviamente no lo dice, pero con la gente en las gradas lo vemos. Muy poca gente contra Paraguay. Contra Perú. Contra Perú, nada de gente, muy poca gente. Ahora, yo sí creo que la selección debería ya realmente pensar en pasar los partidos a Guayaquil. Porque el arresto físico contra Perú y contra Paraguay, yo lo vi en la sesión muy mermado. Un Moisés Caicedo completamente fundido contra el partido de Paraguay.
diferente a lo que fue en Uruguay. John Jehovani se diga. No puede ni jugar. Ya no solo nos diezma a nosotros, a los rivales, a nosotros también. O sea, ya me parece que la altura como plus para la selección ya no ya creo que sigue siendo plus. Ya pienso que está jugando una especie hasta en contra de nosotros. Sí. Porque ya no, de todos los jugadores que tenemos ahora mismo en selección, ninguno juega en la altura. Ahora, todos juegan en el nivel. A nivel futbolístico yo lo veo así. Ahora, a nivel comercial, que ahí es el gran meollo de todo esto, es que no van a querer sacar a la selección de... Es que no van a querer y tampoco a corto plazo pueden. Hablábamos ayer, Diego, ¿no? No hay, la casa de la selección está en Quito. Francisco Egas lo dijo en una entrevista, lo dijo que ahora mismo no se puede trasladar la casa de la selección en Quito a Guayaquil. ¿Por qué? Por todos los costos. No hay plata para trasladar esa casa de la selección y no hay plata para mantener dos casas de la selección. Si solo con la casa de la selección en Quito, son más de 40 habitaciones y todo eso hay que darle mantenimiento cuando los jugadores no están. Pero usted sabe que en la selección, parte de la directiva, hay gente muy pudiente. Sí, gente que es empresaria inmobiliaria, de alimentos. Usted puede meter sus empresas también. Sí, también. Oiga, repasemos ahora toda esta última jornada también de eliminatorias, en la que, no sé si sorpresa o no, pero Bolivia volvió a aterrizar, lo aterrizó la actual campeona del mundo, la actual campeona de la Copa América. Sí, esa palabra. Me parece una pero, oiga, o sea, un 6-0, eso se ve en un partido de tenis, sí, señor Mosquera. Sí, pero aterrizar como que está... Sí, lo aterrizaron. Lo que yo le digo a la prensa boliviana. Llegamos a Colombia. Ya todos llamaban a Bolivia como... Señores, si ustedes analicen esto, los tres últimos partidos de Ecuador y los tres últimos partidos de Bolivia, ¿quién jugó mejor? Bolivia. Para mí, Bolivia. Y a mí me pasa, menospreciaron a la selección diciendo aterrizándola, es como, no sé, la verdad. O sea, también Brasil aterrizó a Perú, pero, que venía ganándole a Uruguay. Pero no puedes hacer lo mismo cuando estás en el llano jugando contra Argentina. O contra Uruguay no vas a hacer lo mismo que haces contra Chile o contra Colombia en la altura. A ver, señores, repasemos entonces esa fecha 10, Colombia 4, Chile 0. Mira tú, ¿se esperaban ese resultado? Incluso más holgado. Sí, porque la verdad, Colombia... Sí. Totalmente impecable ante Chile. Chile nunca le llegó. Tristísimo. Nunca le llegó ya Chile que no, va más allá de lo futbolístico. Lo del Tigre Gareca, ¿no? Creo que se equivocó de rumbo. Boleto de él era Argentina o Ecuador. Ecuador. Y ayer, no Argentina-Chile. Ayer escuchaba mucha prensa chilena que ya suena que ya la renuncia. Él mismo lo dijo, que él quiere ya tiempo para pensar porque no quiere tomar ninguna decisión con la mente caliente. Un poco más, mucho técnico para una selección capa caída. A ver, ¿no? Chile venía siendo... Como su Ariel Holland en Barcelona, ¿no? Mucho técnico, según usted, para un Barcelona mediocre. Es que si usted no me cambie de técnico. Es que estamos hablando de Gareca, que es un gran técnico. Cuando sea Liga Pro... Yo tengo algo contundente de decir del caso Barcelona y Ariel Holland. Al estilo Mosquera, ¿no? Con documento en mano. Bueno, Paraguay 2, Venezuela 1. Ahí también. Oiga, ¿Venezuela se desinfla o es que Paraguay cada vez se ve el sello de Gustavo? Con el Bocha Batista, la verdad, yo creo que solo tuvieron la contra en el primer tiempo, porque ahí Paraguay fue totalmente impecable en el primer tiempo, pero ahí, bueno, como pasó el partido de la selección, no lo puede ver el segundo tiempo, pero también fue remontada de Paraguay. Paraguay con Gustavo Alfaro está jugando mucho mejor cada vez. Yo en un aeropuerto estaba con 3 dispositivos al mismo tiempo viendo los partidos. Usted no puede hacer lo mismo aquí también. Yo me enfoco solo en uno, pues tengo que analizar uno, no puedo analizar los 3 partidos. En la computadora estaba viendo el Paraguay y Venezuela, y en el celular está viendo el Ecuador. Lujitos. Bueno, por ahí Brasil, Perú 4-0, aunque Brasil no es la Brasil y ya lo hemos mencionado muchas veces. Incluso señores, en ese partido, a mi criterio el resultado es engañoso, porque todo el primer tiempo Brasil, Perú se le paró de tú a tú a Brasil. Uh-huh. Una Perú que ya le pudo haber ganado a Uruguay, pero que de ahí tampoco es que viene en una situación encaminada al Mundial, lo mismo que Chile. Brasil vive del nombre. Y del miedo que vive el nombre, del miedo también, porque puedan hacer porque por ejemplo contra Ecuador lo respetó a Brasil por el miedo. Ecuador fue la única selección que de las que no le ha marcado a Brasil todavía, hasta Chile, que está como está, le marcó a Brasil. No sé si están de acuerdo, pero creo que el fútbol que está generando Colombia y Argentina, obviamente, son los únicos que están ya ahí bastante para establecidos. Mí, el mejor fútbol en Sudamérica es el de Colombia, hoy por hoy. Pero junto con Argentina, aunque le cueste reconocerlo. El partido de Argentina es abrumador, pues. Así sé que sea Bolivia, lo Argentina parecían robots. Pero lo de Colombia viene desde antes. Pero lo de Colombia... De hat-trick del verdadero bicho, señor Mosquera, ¿no? Se llevó el balón, el bicho. Y dos asistencias.
y 2 asistencias. Un crack, oiga, me recordaba a los mejores tiempos en el Barça de este señor, ¿eh? Un salvaje jugando fútbol, Lionel Messi. Y con 37 años. Póngale, por favor, rapidito la tabla de posiciones antes que se me amargue más por acá el señor bajado de Dubái. Ahí tenemos la tabla de posiciones. Primera, Argentina con... A ver, con 22 puntos y un más 14 de gol diferencia. Colombia con 19 más 7, Uruguay con 16 más 7, Brasil también con ese mismo puntaje, pero con un gol menos en gol diferencia, más 6. Luego sigue Ecuador con 13. Ojo, que si no fuera por el caso Byron Castillo, tendría el mismo puntaje que Brasil y Uruguay. Tiene 13 y más 2. Luego le sigue Paraguay con 3-0. Aquí nos decían que el caso de Byron Castillo no era, que era todo legal. Bueno, pero ahí está, ¿no? 13 puntos y 0 Paraguay, 12 puntos en séptima casilla, Bolivia con menos 10, Venezuela con 11 menos 2, se va quedando rezagado Venezuela, ¿no? Siempre un poco más de lo mismo, ¿no? Ese fútbol ascensor va, parece que da la esperanza a los suyos y luego tacatún para abajo. Perú con 6 y Chile con 5 y menos 13. Diego, que si hubiese... descenso de categoría, hace rato ya estaría sentenciado Chile. Una cosita es que para mí hasta el último va a haber la pelea por ese cupo de repechaje. Eso voy yo, repito, analicemos. 4 ya están en el Mundial. Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. No, sáquelos, ya están listos. Ahora, queda 5º y 6º puesto directo y 7º repechaje. Son 3 puestos y en la disputa está Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia. 4 equipos para 3 cupos. ¿Quién de esos 3 son los que realmente van a...? Yo ya lo meto en la pelea a Paraguay, que estaba afuera. Ahora, ¿cómo te puede cambiar tanto el sistema emocional que transmite el señor Alfaro? Gustavo Alfaro. La verdad, sí, que, algo increíble. Paraguay empieza esta eliminatoria sin... Creo que era la peor selección al arranque de las eliminatorias y ahora está... Puede cambiar todo tan rápido. Ahora viene y le gana Brasil. Nos vamos a una última pausa. Regresamos enseguida con más ya aquí en Catomia Sports. Vamos. Estamos de vuelta ya en el último bloque de Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Noche de 16 de octubre, miércoles 16 de octubre del 2024, analizando todo pues lo que sucedió en las eliminatorias mundialistas y lo que se le viene también, por supuesto, a Ecuador. Póngame esas próximas fechas, señores, porque nos toca Bolivia. Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil. ¿Cuándo? Muy pronto, en 15 días, más o menos, 14 de noviembre, señores, Ecuador versus Bolivia, 7 de la noche. Oiga, yo no sé si con esto de los apagones... Un mes. Hay que ver. Un mes. Oiga, pero con esto de los apagones, que ya el gobierno ha dicho que va hasta diciembre mínimo y marzo máximo hasta el 2025, marzo, abril, vamos a ver si esto no tiene algún cambio de última hora, ¿no? Pero de momento, 7 de la noche en el Monumental, Ecuador, Bolivia. Eso sí, no lleve teléfono celular, porque está saliendo aproximadamente a las 9:30 de la noche y no es muy alentador salir de esa zona de Guayaquil a esa hora. ¿Qué quiere que le diga, señor Mosquera? ¿Es o no es así? Así es, correcto. Bueno, ya, por si acaso. Venezuela, 4 de la tarde contra Brasil, Paraguay, Argentina, 6:30. Aquí se va a demostrar un poco. Vamos quizás. Vamos a estar en el programa porque, por partido, ¿no? ¿Cómo? Vamos a estar grabando el programa, debería como ir como grupo al estadio. Que saquen las credenciales. No, eso estamos conversando para sacar credenciales. Gestione también la policía, sí, que nos acompañe. ¿Eh? No, Paraguay, Argentina. Tengo un grupo de seguridad, lo vamos nosotros. Ah, pero esos son sus guardaespaldas personales. No, oiga, Paraguay, Argentina, 6:30 de la tarde. Aquí yo creo que vamos a comprobar realmente cuál es esa inyección anímica y futbolística que tiene Gustavo Alfaro para esta selección paraguaya, Jorge. Sí, la verdad va a ser un gran partido. Yo creo que de los partidos de la fecha vamos a ver qué tal Gustavo Alfaro de venirle ganando a Brasil, empatándole a Uruguay, ganándole a Venezuela, empatándole a Ecuador de visitante. Vamos a ver qué tal ese gran partido. Vamos a ver el tema de los jugadores, cómo vienen, si vienen igual con esa ambición de aspirar a llegar a un mundial, su segundo mundial con la mano del técnico Gustavo Alfaro, al nivel de grandes jugadores como el de Diego Gómez, Julio Enciso, Antonio Sanabria, que hizo el doblete ante la victoria ante Venezuela, el tema de la defensa, Omar Alderete, Junior Alonso, Fabián Balbuena, una Venezuela que la verdad está resucitando porque estaba muy mal en las primeras fechas, y lo de Argentina, la verdad, bueno, Argentina juega como quiera, la verdad, pero la verdad va a ser un gran partido de analizarlo.
Muy bien. Y yo creo, repito, que esta fecha es una fecha importantísima de selección porque, mire, Venezuela se enfrenta a Brasil, Paraguay a Argentina y Bolivia a nosotros. Donde Ecuador llega a ganar podría ser la fecha en la que nosotros podamos, digamos, rascar más diferencia frente a los perseguidores, porque creo que somos la única selección que nos enfrentamos a una candidata a nuestro puesto y que estamos obligados a ganar. Y ya Venezuela y Paraguay se pueden ir perdiendo puntos contra los grandes. Para mí es muy complicado que Venezuela pueda sacarle puntos a Brasil. Yo no lo veo en esa línea. Y lo de Paraguay, la verdad que con Argentina, a menos de que... ¿Firmas un empate? Yo no creo. Yo creo que Argentina es una victoria. Ahora que Paraguay siempre es complicado en el Defensores del Chaco. Esta Paraguay. Claro, esta por eso Paraguay te mencionaba. Y lo de Perú con porque Chile. Si, porque si Paraguay le saca. Duelo de salidas. Donde Paraguay. O sea, el que gane lo hunde más al otro. Que y si me gustaría, se hunden me gustaría solo, ver la próxima empate, fecha. Se hunden los dos. La próxima fecha, ¿por qué les digo? Porque si Paraguay le saca la victoria a Argentina, se nos pega a nosotros. Y recordemos que nosotros la próxima fecha es durísima. Colombia. O sea, hoy por hoy. Se nos pega, yo le firmo la derrota de gol en Colombia. Firmado. Y quiero ver cuál es la próxima fecha de Paraguay, porque si ya Paraguay gana la doble fecha, se nos va arriba. Usted subestima mucho a Becasese. Con Bolivia, en el alto. Usted subestima. Momento, estamos 16 de octubre, Javi, ya firma la derrota en Barranquilla. Javi, yo no sé si los programas cuando estamos aquí usted no me escucha. Antes de que el señor es que porque lo escucho, le respondo. Antes que el señor dirija, les dije lo que Becasese iba a hacer. Y no ha cambiado nada lo que iba a hacer. Exactamente un lo mismo. Un espejismo de Félix Sánchez. Exactamente lo mismo que yo hablé aquí. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada, pero no hemos venido goleados. No es que hemos hecho un partido horribilis en Montevideo tampoco. Pero es que Javi, con los jugadores... el partido de ayer que fueron Ecuador. Pero Javi, con los jugadores, con el plantel que tenemos, nosotros tenemos la suficiente calidad a nivel individual para plantear un partido muchísimo mejor. Lo que pasa es que como ecuatorianos estamos acostumbrados al empate. Ya llegamos al despacito, ahí. El coreano está para eso. Y yo lo he dicho, derrotado de Barranquilla. Para Ecuador es obligatorio, ya no es opcional, es obligación clasificar al Mundial. Ya no estamos en la época de vamos a ver un empujoncito, algo que no es. No, Ecuador es obligación ir al Mundial. Entonces, solo eso, Ecuador ya tiene el nivel necesario para parársela a los grandes. Antes de pasar a la fecha 12, que también la tenemos, ¿no? Ese partido Uruguay-Colombia, partidazo. ¿Qué le conviene aquí a Ecuador? Que Colombia le gane a Uruguay. Eso no hay, ahí no nos conviene nada a nosotros. Sí, instancia. No, eso déjelo, ese partido no nos importa a nosotros para nada. El que nos importa es el de Paraguay. Argentina tiene que ganar. Uruguay y Colombia, señores, ya están clasificados. No se dañen la cabeza. Bueno, pero para el siguiente partido me refiero que Uruguay-Colombia, luego Colombia recibe a Ecuador y según el estado anímico con el que lo deja Uruguay también, Colombia, ¿no? Todo juega, señores, en eliminatorias. Con el nivel anímico abajo, nos gana. No, lo de se lo vio Colombia con derrota ante Bolivia. Colombia es un relojito y Ecuador no tiene funcionamiento adecuado para mí. Póngame la fecha 12, señor, por favor. Adrián García, desde Controles. Fecha 12 que también será en noviembre. En esta ocasión será pues 19 de noviembre, Bolivia-Paraguay. Ahí lo que estábamos ese indicando. Ese partido ¿no? nos conviene. Ahí dele. Sí. El partido de Bolivia con Paraguay, que entre ellos se saquen empates o que ya te da la victoria del conjunto paraguayo. Ese es el partido de nosotros. El Chile-Venezuela, bueno. Que empaten también. No, eso tampoco. Eso, déjelo a un lado. Que empaten. Para que si no la fecha anterior era Chile-Perú. Sí. Ahora Chile-Venezuela, un poco más de lo mismo, ¿no? Argentina-Perú y Brasil-Uruguay. Bueno, aquí lo importante es, tal cual como dices tú, Andrés, ¿no? Bolivia-Paraguay, que se saquen, ¿por qué no un empate? Son nuestros rivales, Javi. Y jugamos ya con resultados. Son nuestros rivales. Nuestros rivales son Bolivia, Paraguay, la selección venezolana y pare de contar. Bueno, Plata debe regresar. Campana, deben insistir con Campana. Los partidos de Plata, que ha sido una selección para mí un nivel... para estar en la selección. Alan Minda también. Lo de Leonardo Campana, yo lo sigo trayendo. Pero tiene que haber oportunidad. Ahora no sé qué el técnico verá en los entrenamientos que no lo pone de arranque. No sé qué es lo que le falta y qué es lo que necesita para el señor Daniel Valencia. Señor, vaya a la banca, tranquilo, ya tendrá su momento. Oiga, este obrero que casi nadie habla, pero por supuesto que siempre hace buenos partidos. Alan Franco debe ser titular, debe seguir siendo el titular en ese medio campo ecuatoriano. Ya lleva cuatro partidos es que no ha hecho nada mal. Sí, a mi criterio creo que es el más consolidado como Moisés Caicedo en el medio campo de la selección. Por eso y en ausencia de Moy, Oscar Zambrano. Sin duda. Por eso lo que yo les digo, señores, el medio campo de Ecuador tiene que estar conformado por Alan Franco, Oscar Zambrano.
y liberarlo a Moisés Caicedo. Va a ver cómo Y es que así está jugando últimamente en el Chelsea. Cómo la selección va a cambiar el rumbo completamente. Yo se lo firmo, si lo cambia. Lo de Moisés Caicedo es dudoso. Y tiene que de entrada ir el señor John Yeboah de titular. Punto. Bueno, señores, hablando de talentos ecuatorianos, por supuesto, también junto con la migración, ¿no? Muchos migraron en los años 90, luego también en la crisis de ya los años 2000. Y esto ha dejado grandes productos, grandes talentos también, hijos de ecuatorianos en Europa, Diego, ¿no? Y que vamos a hacer un repaso, tenemos un reportaje de esta situación. Así que póngale mucha atención con esto, porque aquí también posible o seguramente van a salir nuevos seleccionados ecuatorianos. Adelante con ese reportaje, vamos. En la Tri siguen buscando jóvenes talentos con ascendencia ecuatoriana para sumarlos a las distintas categorías. Así como John Yeboah y Jeremy Sarmiento, surgen nuevos ecuatorianos nacidos en Europa que pueden representar en un futuro a la selección ecuatoriana. Yalmar Ramírez, lateral de 16 años que actualmente juega en el Juvenil A del equipo español Elche, fue convocado para los amistosos con la Sub-16 de Ecuador. Ramírez nació en España, pero sus padres son ecuatorianos. Asimismo, su compañero de equipo, Jordan Mejía, es un lateral derecho que juega en las inferiores de Elche. Nació en España en el 2008, pero sus padres son ecuatorianos. Otra de las grandes opciones es Malcolm Da Costa, volante categoría 2008 que será parte de la Tri en el sudamericano Sub-16. El jugador que milita en las inferiores del Bournemouth nació en España, pero desde los 7 años vive en Inglaterra. Con madre ecuatoriana, Da Costa puede representar a la Tri, aunque también puede hacerlo por Guinea Ecuatorial por su padre. A su vez, tiene la opción de representar a España e Inglaterra. A esta lista se suma Beni Atahualpa Birner. El juvenil es zaguero central, nació en Alemania, que tiene madre ecuatoriana y padre alemán. El jugador del Holstein Kiel, de 16 años, fue convocado para la Tri Sub-16. Es una buena opción para reforzar la defensa en este sudamericano. Por último, es el caso de Kenny Aguinaga, nacido en el 2009. Delantero que juega en las inferiores del FC Lausanne, nacido en Suiza. Sus abuelos maternos son italianos, su padre es ecuatoriano. Él no fue citado aún para la selección, pero es una de las opciones a seguir de cerca a falta de delanteros que se da en Ecuador. Esperamos que estos jóvenes que han sido citados para representar a la selección lo hagan con mucho orgullo y que disfruten de esta experiencia demostrando sus condiciones en el sudamericano que se llevará a cabo en Santa Cruz, Bolivia, del 4 al 19 de octubre. Informó para Cato Media Sports, Michael Suárez Lino. ¿Cuál es? Muy bien. También ahí está, ¿no? Presente Ecuador con Brasil, Argentina y Venezuela, Diego, ¿no? Sí. Lindo grupo. Lindo grupo que ya se lo pasó y estamos jugando en semifinales. Ante con Chile. La Sub-16. Muy bien. Oiga, mención especial también a nuestro reportero, el señor Michael Suárez, que nos ha dejado esta interesante nota también de nuevos talentos, nueva sangre ecuatoriana, por supuesto, para la selección nacional. Dice que hay muchos más. Hay varios más. Taxi, okay, o reportero. ¿Mandé? Taxi o reportero. Jugadores. Se da cuenta que luego usted dice que otros son los que se burlan. Te ha venido más irónico que nunca, muy al estilo de los árabes. Eso es nuevo, eso no me lo he escuchado. Bueno, señores, nos vamos. Muchas gracias, señor Mosquera. Bienvenido siempre, o casi siempre. Casi siempre. A ver si viene mañana ya Paula Ayala y ahí tiene el correcto. El correspondiente recibimiento que se merece usted. Javi, no sé si usted en tus vacaciones tienes el tiempo para ver y las cosas que escuché. Bárbaras. Pero bueno, aquí ya está de vuelta. Ayer le traté de hacer otra apuesta y dijo que no porque no había pagado la. Señores, su encuentro con nosotros mañana jueves a partir de las 7 en punto de la noche. Tengan muy buenas noches. Gracias, chao. Cualquier cosa que haya haciendo taxi, me llama para su cartera.